Hi, I'm Alessio Cavatore, and I'm a great fan of Rockroar. I'm Ronnie Manton of Manton Games, and I'm a great fan of Rockroar. ¿Qué tal, Wargamer? Aquí Rockroar desde los estudios centrales FIT en España. Sphere Wars es una empresa española que tiene un juego del mismo nombre de miniaturas de 28 milímetros. Llevan ya unos cuantos años en el mercado y no hace mucho sacaron dos guerreros superiores. Uno sería el Leviatán, un ser extraño con tentáculos, y luego el Werewolf, un toro gigante. Ahora Sphere Wars lanza un Indiegogo para poder sacar tres guerreros superiores más, y así que cada una de las cinco facciones tenga uno. Esos guerreros superiores son Carus, un hombre con una armadura alada, Inos, una salamandra gigante con pequeños demonios en su espalda, y Ratputen, un golem mecánico gigante. Sphere Wars está ambientado en el mundo de Saphir, donde cinco dioses luchan por la supremacía: Kurgan, dios del hielo; Kazak, de la incineración; Malesur, del viento; Mohel, de la arena; y Salsael, diosa de la vida. Ahora os mostraré un vídeo que se preparó especialmente para este Indiegogo, y a continuación os hablaré de cada una de las cinco facciones. ¡Desplegamos! Welcome to Sphere Wars, Another World. Discover a dynamic skirmish game of 28mm miniatures in which you will never play alone. Go deep in a whole new concept of fantasy where every race created by different gods is forging its own destiny. Sion of Kurgan. De todas las criaturas de Saphir es entre los Sion of Kurgan donde se pueden encontrar las más poderosas y terribles. Son los Soini, que junto con sus hermanos de raza, los Regor, se han convertido en uno de los principales enemigos de la humanidad y de otras razas en la esfera. No por nada, los Soini son depredadores que se alimentan de la energía vital de otras criaturas, la cual absorben al clavar sus tentáculos en sus víctimas. Por otra parte, los Regor comparten el hambre de sus hermanos mayores, pero carecen de las púas. A cambio, tienen una ferocidad que los hace seres muy peligrosos, y además sus colas acaban en cuchillas afiladas, capaces de infligir heridas terribles a sus enemigos. Allianz. Entre todas las bandas que se pueden jugar en Sphere Wars, la Allianz es con mucha diferencia la que tiene un aspecto más medieval, una aproximación más clásica de la Edad Media de la que pensamos hoy en día.
Este motivo hace que muchos jugadores la elijan solo por usar una banda compuesta por caballeros endurecidos y amazonas hábiles. Sin embargo, estos no son ni de lejos sus únicos atractivos. Puedes jugar la Alliance con cualquiera de las dos facciones, la Legión de los 100 Corazones, compuesta solo por hombres caballeros, las Amazonas de Ishar, compuestas solo por mujeres luchadoras, o una combinación de ambas en una alianza verdadera. Jugando con cualquiera de ellos repercutirá en su fortaleza y debilidades. Pax of Ure. No hay otra banda en el universo de Sphere of War tan versátil como los Pax of Ure, compuesto por criaturas muy diferentes con dos cosas en común. Todos ellos son obra de Kazak, dios de la incineración, y por supuesto, su único objetivo es destruir todo y a todos en su camino. Salvaje e imprevisible, podemos asegurar que reirás a carcajadas mientras conduces a estos incineradores pequeños y diabólicos. Los combatientes de esta banda pueden parecer débiles y pequeños, pero el bajo coste de la mayoría de sus combatientes desechables hace de Pax of Ure una banda abrumadora en número, y de ser capaz de deshacerse de los combatientes más fuertes gracias al agotamiento y pequeñas heridas. Adepts of Malesur. Los Adepts of Malesur es una banda visualmente muy atractiva. Eso se debe a que los líderes y las tropas muy cautivadoras se pueden encontrar todo tipo de animales feroces que, sin embargo, muestran alguna característica humana. Pero, por supuesto, el atractivo de sus miniaturas no es ni de lejos el único punto fuerte de la banda. A diferencia de otras bandas, jugar con ellos también es diferente debido a sus características individuales. Y eso se debe a que cada tipo de tropa de la que puedes elegir se centra en alguna función específica, que muy probablemente no pueda ser otra tropa. Y su nivel de fervor en Malesur permite transferir información entre ellos y tener repercusión en sus compañeros de armas. Newborns. Los Newborns surgieron en Darlin motivada por la disconformidad de una cantidad importante de sus habitantes hacia el gobierno que instauró la Legión de los 100 Corazones. A diferencia de la Legión, los Newborns potencian y adquieren todo tipo de nuevos descubrimientos con el fin de evolucionar en varias áreas, tales como la alquimia, la mecánica y otras ciencias seriamente restringidas por la Legión de los 100 Corazones. Dirigido por el maestro misterioso, un hombre con un pasado y un rostro desconocido, incluso entre sus seguidores, son muchos los logros alcanzados durante los últimos años.
Welcome to Sphere Wars, Another World. Discover a dynamic skirmish game of 28mm miniatures in which you will never play alone. Go deep in a whole new concept of fantasy where every race created by different gods is forging its own destiny. Hi, my name is Marina. My name is Oscar. And we are two other partners who are going to show you Sphere Wars. Be welcome. What we're going to do first of all is showing you the Sphere Zone. Four are the gods that make up the celestial pantheon, four like natural elements shaping the planets. These brothers are in perpetual confrontation. It seems impossible for one of them to overcome the others, except for a while. The four gods were made of the four primary elements, but only one of those stood up in each one of them, and these shaped their particular personalities. They are in continuous fight to show who is the mightiest among them, but none of them could exist without the other three. Should one of them be destroyed, if a god can ever be destroyed, all of them would probably disappear along with the entire universe.